Bueno, Charmanders, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Tras 6 meses, hasta Pokémon y Real, de nuevo, volvemos a Pokémon, chicos. Pokémon Platino Extreme Lock, como habéis visto en el título. Antes de continuar, chicos, dejadme que os diga que me gustaría el máximo apoyo en este vídeo. Me gustaría ver a todos con la manita arriba, que cada visita fuese un like prácticamente. Y nada, chicos, os voy a explicar un poquitín en qué va a consistir el Extreme Lock mientras hacemos la aburrida presentación de todos los juegos de Pokémon. Así que, nada, en primer lugar deciros que Extreme Lock es el juego normal, lo que pasa que con normas Nuzlocke y además que solo tenemos 5 vidas. En el momento en el que, por así decirlo, se nos mueran 5 Pokémon a lo largo del juego, habremos perdido el reto para hacerlo mucho más complicado y mucho más entretenido. Y que, bueno, no sé, poner un plus de dificultad al juego, que realmente es lo que busco en esta aventura, ¿no? Que sea complicado y saber si realmente esto de estar tanto tiempo sin volver a jugar Pokémon me pasa factura. Si pierdo el reto, obviamente la serie acaba, pero tendré que hacer un reto que me pongáis vosotros. Es decir, el reto de la canela, lo que sea, ¿vale? Y este vídeo, chicos, vamos a llegar hasta donde nos dan a elegir con qué Pokémon queremos iniciar nuestra aventura. Y ahí vosotros vais a ser los que me pongáis por los comentarios a qué Pokémon he de escoger, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por, bueno, los que os habéis quedado en el canal esperando a que en algún momento subiese Pokémon, en serio, os lo agradezco infinitamente. Y muchas gracias a todos los nuevos que habéis unido al canal, que estáis viendo este vídeo y que vais a seguir la serie. La subiré un día sí y un día no, a las 9 de la noche, hora española. Imagino que al principio del vídeo de todas formas habré dejado algo de información incluso en la descripción. Y nada, pues nada, aquí tenemos una Pokéball. Bien, vamos a tocar el botón este. Sí, el botón de centrar Pokéball, vale. Es que se me olvidó poner en las opciones que el texto vaya rápido, porque así es una rayada increíble que vaya súper lento el texto, pero bueno. Porque este, los demás textos, los que son parte de la historia, los leeremos, pero este es típico texto aburrido que he preferido, bueno, pues explicaros aquí las normas y todo, así que nada. Bien, ¿qué me gustaría deciros también? Que tenéis las normas bien detalladas en la descripción para que sepáis que va a ser un reto bastante, bastante complicado. Así que, nada, sí, somos un chico y de nombre nos vamos a poner Gangsta, ¿vale? Así que, nada, a tope, chicos. O sea, ya os lo digo que a tope. También le pondré a los Pokémon vuestros nombres, así que si queréis un Pokémon con vuestro nombre, simplemente dejádmelo por los comentarios y yo pues le pondré vuestro nombre a un Pokémon, sin ningún tipo de problema. Vaya, quiero que esta aventura seáis vosotros partícipes y la juguéis conmigo. Y si veo que tiene mucho apoyo, posiblemente se convierta a Pokémon en una serie diaria. Y al rival le vamos a poner, Focuser, por favor, o sea, sí, Focuser, porque sí, porque el rival es un Focuser asqueroso, es, no sé, un campero, un Focuser. El rival toca mucho las narices, yo creo, así que nada, un Focuser que sí. Vamos a ponerle Focuser, sí. Buah, es que va súper lento el texto, te lo digo en serio. ¡Dios! Vale, muy bien, Gangsta, ha llegado el momento. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. A lo largo de tu aventura conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente. Y seguro que en el camino aprenderás muchas cosas. Incluso puede que descubras algo nuevo sobre ti. Ahora soy un asesino. Vale, sí, vamos a entrar al mundo Pokémon por fin. Buf, tenía ganas, chicos. Es que, no os exagero, bueno, jugué una vez en directo a Pokémon, pero desde entonces no he vuelto a tocar Pokémon ni por mi cuenta tampoco. O sea, ha sido algo bastante, bastante extraño, pero bueno, en fin. Los Pokémon siempre permanecen a nuestro lado. Ojalá comprendas el significado de estas palabras. Y este fue el comentario del profesor Serval a su regreso a Sinnoh desde la región de Kanto. Vale, aquí termina nuestro programa especial. Preguntar al profesor Serval, ofrecido por Jubileo TV para toda la red nacional. Les esperamos la próxima semana, a la misma hora, en este mismo canal. Perfecto. Vale, ahora sí que sí, chicos. Vamos a retocar un poquito nuestras opciones, porque esto de la velocidad rápida, como que no me termina de... lo de la velocidad media no me gusta, ¿eh? Vale, y ahora viene aquí el rival, el Focuser. ¡Hombre, Focuser! ¡Por fin te encuentro! Oye, Gangsta, ¿estabas viendo la tele? ¡Qué pregunta! El profesor Serval es ese tío tan importante que estudia Pokémon, ¿no? Eso quiere decir que debe tener montones de ellos. Seguro que si se lo pidiéramos con educación nos daría unos Pokémon. Sí, hola señor, dame un Pokémon, gracias. ¡Anda! ¿Tienes un ordenador nuevo? Espera, ¿qué estaba diciendo? Este tío es un puto distraído, lo siento por la palabra, pero muy distraído, tío. Ay, sí, ya me acuerdo, vamos a ver al profesor Serval, que nos dé Pokémon. Te espero fuera, vale, gastas y tardas mucho, más de los deberes un mes. Ya tienen 10 años, son entrenadores Pokémon, ya no tienen que ir a clase. Es en plan, hola, soy entrenador Pokémon, tengo 10 años y pues ya no tengo que ir a clase. Tengo que ir a detener organizaciones malvadas y a capturar Pokémon legendarios que gente que ya toda la vida estudiando no puede. Sí, muy, muy, muy real todo, en fin. ¡Gangsta! Focuser ya se ha ido. No sé qué quería, pero llevó unas prisas tremendas. Vale, pues me alegro de Focuser. Ojalá no vuelva, porque es un pesado, tío. En serio, le he llamado Focuser, pero es que vais a ver lo pesado que es a lo largo de la serie. Si no habéis jugado a este juego, yo sí. Es el tío más pesado del mundo. Es el rival más pesado de todos los juegos de Pokémon. Y Gangsta, no vayas por la hierba alta. Los Pokémon salvajes podrían atacarte. No pasaría nada si tuviese tu propio Pokémon. Pero como no lo tienes, te fastidias. Bueno, cuídate, tesoro. Vale, vamos a cuidarnos y vamos a salir. Ya digo que tengo ganillas, tengo muchas, muchas ganas ya de por fin empezar la aventura Pokémon. Y aquí
No estará esperando Focuser, creo. No, no, está en su casa, es verdad. ¿Y por qué está en su casa, lol? Buah, es que ya no me acuerdo, tío. Alto ahí, Gangsta. Focuser te estaba buscando. Creo que se ha ido a casa. ¿Por qué no le vas a ver? Que sí voy. Pero a mí yo solo pido que me den unas malditas deportivas, tío. Solo las deportivas. Con eso ya sería súper feliz. ¿Este tío qué? ¿Quién eres si que vendes? Tengo prisa. Hola, Gangsta. Oye, voy a ver al profesor Serval. Deberías venir, date prisa. Qué tonto es, por Dios. A ver, ¿qué quieres ahora? Pero seré, me dejaba una cosa. Ay, por Dios, hombre lento, date un poquito de vidilla, ¿eh? Porque vamos, te lo juro, me está estresando un mogollón este hombre. Súper lento, o sea, no sé, la verdad. Bueno, esta aventura ya digo que se irá poniendo peliaguda a partir del siguiente episodio, ¿vale? Ya empezaremos a pegarle caña, intentaré hacer los capítulos dinámicos y en los que haremos cosas. No capítulos en plan así pausadillo, no, sino capítulos con contenido, serán de 20 minutos más o menos cada capítulo, ¿vale? Será mejor que me lleve la bolsa. Y el diario también. Vale, pues llévate lo que quieras. Gangsta, te espero en el camino. Y si llegas tarde, me haces la cama un mes. Te voy a hacer a ti. Mira, no te digo lo que te voy a hacer un mes. Porque te lo juro. Estamos en YouTube. Que si no, te lo diría. Vamos, te mato, pesado. Os lo juro, va a ser el rival más pesado que de todos los malditos juegos de Pokémon. Os lo digo completamente en serio, ¿eh? No os estoy mintiendo. Vale, a ver, ¿qué quieres? ¡Qué lentitud! Pero si eres tú el lento. Bueno, venga, vamos ya al laboratorio del profesor Serval. ¿Qué? ¿Que no me metan la hierba alta, no? No te preocupes, no pasa nada, no importa que no tengamos ningún Pokémon. Confía en mí por una vez. Tengo una idea de bombero jubilado. Ya sabes que los Pokémon salvajes aparecen cuando pisas la hierba alta, ¿verdad? Algo he oído. Así que lo que hay que hacer es atravesarla pitando antes de que aparezca algún Pokémon salvaje. Si no paramos ni un segundo, podremos llegar a Pool Arena sin toparnos con Pokémon salvajes. Venga, no te separes de mí. En fin, vamos allá, en sus marcas. ¡Quietos! Oh, chiquito, ¡quieto! Y ahora es el profesor Serval, justo, ¿veis? O sea, os lo he dicho, bien. No veo que llevéis ni un solo Pokémon entre los dos, ¿me equivoco? Entonces, ¿podéis explicarme por qué os queríais meter en la hierba alta? Paréntesis, punto, 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 cerramos paréntesis, paréntesis, punto, 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 cerramos paréntesis. Lo mismo. Oye, Gangsta, ese vejete se llama profesor Serval, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? Habla de la... O sea, este tío es tonto, está hablando delante del profesor Serval como si el profesor Serval no estuviese delante tuyo, ¿sabes? O sea, es en plan, hola. O sea, que iban a meterse a la hierba alta porque querían Pokémon. ¿Qué hacer? Seguramente su mundo cambiaría si se encontraran con un Pokémon. ¿Estaría bien que yo les encaminara en esa dirección? Que sí, pesado, dame un Pokémon. Contestadme con sinceridad, ¿adoráis a los Pokémon, verdad que sí? Yo también adoro a los Pokémon. Lo preguntaré una vez más. Contestadme con sinceridad, ¿adoráis a los Pokémon, verdad? ¿A qué viene esto? Puede preguntárnoslo mil veces y la respuesta siempre será la misma. Siempre vamos a responder que adoramos a los Pokémon. ¿A que sigan hasta? ¡Sí! Un par de críos imprudentes que intentan adentrarse a la hierba alta sin tener Pokémon. Me preocupa lo que las personas así se atreverían a hacer con Pokémon. Capturar legendarios y detener organizaciones malvadas. Nada del otro mundo. No sé qué pretendes que... No sé, en fin. Esto... Bueno, yo... Esto... Bueno, entonces es justo que sea solo yo quien se quede sin Pokémon. Al fin y al cabo, era yo quien quería meterse en la hierba alta y eso. Al final, buen tío, ¿eh? ¡Caramba! ¡Cáspita! ¡Qué generosidad la tuya! Muy bien decidido, os confiaré un Pokémon a cada uno. Siento haberos hecho pasar por esa prueba, pero eso no es todo. Debéis prometerme que nunca os pondréis más en peligro de esa forma. Bueno, pues entonces... ¿pero dónde...? Ay, a ver... Ah, que ahora viene Maya. ¡Profesor Serval! ¡Se ha dejado el maletín! No voy a hablar así porque me voy a quedar sin garganta. ¡Se ha dejado el maletín en el lago! ¿Cómo? ¿Sucede algo? ¡Ah, aquí está! ¡Buen trabajo, Maya! Está a punto de confiarle su propio Pokémon a estos dos. ¿Cómo dice? Es súper difícil sustituir a estos Pokémon, seguro que quiere regalarlos. Pero bueno, existimos junto a los Pokémon, es algo que no se puede ignorar. Llega un momento en el que las personas deben entrar en contacto con Pokémon. Este mundo deberíamos explorarlo todos juntos. Para... Que me se lengua la traba. Para ellos, hoy ha llegado este momento, aquí y ahora. Venga, abrid el maletín y elegid un Pokémon. ¿De verdad era buena, profesor Serval? No me lo creo, me duele la cara de la sonrisa que se me ha quedado. Oye, Gangsta, venga, te dejo elegir a ti en primer lugar. Nada, soy casi un adulto. Debo dar un ejemplo de lo que es tener clase. Y lo que es tener clase, chicos, dejaré este primer episodio de Pokémon Platino Extreme Lock por aquí. Volvemos en 2 días, o sea, un día sí, un día no. Habrá Pokémon en el canal, así que muy atentos todos. Y sin más, chicos, dejadme que os diga aquí un saludito a todos y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Podéis pasar por el siguiente vídeo, suscribiros si no estáis, seguidme en Twitter, Facebook y todas mis redes sociales. ¡Y hasta la próxima! ¡Adiós!